¿Le respondió? Necesitamos hartas firmas, para inscribir la candidatura en el Congreso. Frase que refleja la situación actual del senador Guillé. Para inscribir su candidatura como independiente necesita 33.493 firmas que lo instalan en primera vuelta. El candidato dio el vamos a una gira por regiones para conseguirlas y en medio de sus actividades, una nueva arremetida en contra de quienes parecen disputarle los votos. Guillé se lanzó en contra del Frente Amplio y la posibilidad que Beatriz Sánchez gane la presidencia de la República. También tengo que ser bastante objetivo y ponernos serios todos, porque lo que estamos eligiendo es presidente de la República. Entonces las buenas ideas, las buenas intenciones, fantástico. Pero si no tiene senadores, diputados, equipos técnicos, eso puede terminar un desastre. En declaraciones a La Tercera, la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo sorprenderle que la nueva mayoría le reclame al Frente Amplio por la capacidad de cumplir sus propuestas, siendo que el conglomerado oficialista no pudo cumplir su programa por falta de acuerdos. Un nuevo choque mientras otra candidata, Carolina Goit, llegará a primera vuelta respaldada por la Democracia Cristiana, candidata que esta semana se encuentra visitando distintas regiones para dar a conocer sus propuestas, esta vez en materia de salud, como la Ley Nacional del Cáncer. Queremos que toda la población, independiente de la ciudad donde viva, tenga acceso a un diagnóstico oportuno, a un tratamiento integral, a una mirada distinta respecto a la enfermedad que más temor nos genera a los chilenos. Una candidata que comienza a mostrar las primeras cartas de su programa de gobierno, que busca encantar al electorado de cara a la primera vuelta presidencial.